Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo, otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que hoy nos ven por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy son unas hermosas campanitas tejidas a crochet o ganchillo. Miren ustedes, aquí tenemos una de color rojo con blanco y aquí una blanco con rojo. Llevan cascabeles, suenan, son súper, súper hermosas, muy fáciles de hacer, ideales para elaborarlas en las próximas fiestas navideñas que ya se acercan, para hacer hermosas decoraciones. Con ellas podemos decorar el árbol de Navidad, podemos colocarla en las puertas, y al momento de abrir la puerta va a sonar en las ventanas. Es decir, los usos y aplicaciones, como siempre, son múltiples. Y para esto vamos a usar los siguientes materiales: 20 gramos de lana color blanco, 20 gramos de lana color rojo, 10 gramos de lana color verde, cascabeles, perlas doradas, cinta alambrada navideña, silicón caliente. Para nuestras campanitas vamos a trabajar con esta lana color blanco. La lana es más gruesa proporcionalmente al crochet que voy a usar, crochet de 3 milímetros. Entonces vamos a iniciar trabajando en la parte superior, formando así una, dos, unas tres, unas cuatro vueltitas alrededor de nuestro dedo índice para formar lo que sería el botón pompón. Voy a tejer puntos bajos dentro de este círculo y ya saben que para formar el botón pompón se teje mirando así hacia adelante, o sea hacia uno mismo. Entonces voy a dar aquí toda la vuelta y luego voy a cerrar con punto deslizado y nuevamente continúo así tejiendo en círculo, siempre tejiendo los puntos bajos como mirando hacia mí hasta que el círculo se cierre completamente. Bien, vamos a procurar que la cantidad de puntos que tejamos sean divisibles entre 3. Esto significa que al contar los puntos los podemos dividir entre 3. Bien, ahí está. De esta manera voy tejiendo hasta que el círculo se cierre. Entonces, miren ustedes, aquí ya terminé el círculo o el botón pompón. Me va a quedar de esta manera y vamos a contar cuántos puntos tenemos. 1, 2, 3, eso era lo que les decía. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este número 15 se puede dividir entre 3, ¿bien? Puede ser 12, 15, 9, pero que les quede así, que se pueda dividir entre 3. Entonces, ahora vamos a empezar a tejer de esta manera. Voy a tejer una, dos cadenitas que equivalen al punto bajo y en el mismo lugar voy a tejer un segundo punto bajo. En el siguiente, un punto bajo sin aumento. Y en el siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo sin aumento. Siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo sin aumento. Siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Entonces empezamos dos puntos bajos en el mismo lugar, un punto bajo, dos puntos bajos, un punto bajo. Así damos esta vuelta. Entonces, una vez que hemos dado la vuelta, cerramos deslizando el punto y volvemos a tejer una segunda hilera igual. Una y dos cadenitas para empezar el primer punto bajo. En el mismo lugar tejemos un segundo punto bajo. En el siguiente, un punto bajo solo. Siguiente, uno y dos en el mismo lugar. Siguiente, un punto bajo solo. Siguiente, uno y dos puntos bajos en el mismo lugar. Nuevamente, un punto bajo. Siguiente, uno
y dos puntos bajos en el mismo lugar. Así damos esta segunda vuelta. Entonces, miren, aquí hemos terminado esta vuelta y ahora vamos a cerrar como siempre deslizando el punto de esta manera. Y voy a volver a tejer dos cadenitas que equivalen al punto bajo. Ahora solamente voy a tejer puntos bajos, no voy a hacer ningún aumento. ¿Cuántas hileras de puntos bajos voy a tejer? En esta oportunidad, para el tamaño de la campana y dependiendo del grosor que tengo, con el grosor que yo estoy utilizando, voy a tejer 6 cadenitas. Pero ustedes se van a dar cuenta, es más o menos como la primera parte del cuerpo de la campana que se va a ir cerrando, hasta donde más o menos ustedes deben de tejer, cuántas hileras les va a llevar, como les repito, dependiendo del grosor de la lana que ustedes tengan. Yo en esta oportunidad, por ser esta lana ligeramente gruesa, voy a tejer solamente 6 hileras de puntos bajos, como ven, sin aumentos por ningún lado. Así 6 vueltas. Entonces, miren ustedes, recuerdan que yo les dije que tejíamos 6 hileras sin aumentos. Vamos a tejer 7 hileras porque voy a contar aquí 1, 2. Estas dos primeras son las que trabajamos con aumentos, la primera inmediata y la segunda. Y sin aumento vamos a tejer 3, 6 y 7. O sea, en total vamos a tejer 3, 6 y 9 hileras. Las dos primeras con los aumentos que les expliqué y a partir de la tercera hasta la número 9 vamos a tejer sin aumentos, ¿bien? Ahí voy a hacer una corrección para que ustedes vean. De todos modos, ustedes verifican que tenga una cierta altura en la primera parte del cuerpo de la campana, luego aquí se va a empezar, como dicen, a acampanar. Entonces, ahora vamos a tejer aquí dos cadenas que equivalen al punto bajo y en el mismo lugar vamos a tejer un segundo punto bajo. En el siguiente, un punto bajo sin aumento. Siguiente, el segundo punto bajo sin aumento. Siguiente, un tercer punto bajo sin aumento. Y aquí en el cuarto vamos a tejer dos puntos bajos. Uno y dos en el mismo lugar. Y nuevamente, un punto bajo sin aumento. Dos puntos bajos sin aumentos. Tres puntos bajos sin aumento. En el cuarto, uno y dos en el mismo lugar. Y nuevamente, un punto bajo sin aumento, dos puntos bajos sin aumentos, tres puntos bajos sin aumentos, y en el cuarto voy a tejer uno y dos en el mismo lugar. Y nuevamente, un punto bajo sin aumento, dos puntos bajos sin aumentos, tres puntos bajos sin aumento, en el cuarto, uno y dos en el mismo lugar. Así voy a dar esta vuelta. Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera, una, dos cadenas. En el mismo lugar, nuevamente, un segundo punto bajo. Y en el siguiente viene un punto bajo sin aumento, dos puntos bajos sin aumento, tres puntos bajos sin aumento y en el cuarto dos en el mismo lugar. Y continuamos, un punto bajo sin aumento, dos puntos bajos sin aumento, tres puntos bajos sin aumento y en el cuarto dos en el mismo lugar. Es decir, es igual esta hilera. Entonces, miren ustedes, aquí ya hemos tejido estas dos hileras con esos aumentos. Ahora vamos a tejer 9 hileras, aparte de estas dos que ya terminamos, sin ningún aumento. Eso significa que solo tejemos puntos bajos. ¿Ven? Este es para terminar dándole forma a nuestra campanita de Navidad. Entonces, 9 hileras sin ningún aumento. Hemos tejido 2 hileras con aumentos y ahora 9 filas en las que no vamos a hacer ningún tipo de aumento. Bien, entonces así voy a tejer yo las 9 hileras sin ningún aumento. Entonces, miren ustedes, yo aquí ya estoy terminando, ya cerré deslizando el punto y simplemente corto la lanita y aquí la escondo. Vamos a contar
cuántos hemos tejido después de la segunda hilera de aumentos. Recuerden que hicimos una y dos filas de aumentos. Aquí hemos tejido al final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hileras. Bien, vamos a volver a contar. Aquí tenemos la segunda hilera de los aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 filas. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente paso. Entonces, ahora voy a pasar aquí justo donde he cerrado. Paso ahí mi lana y voy a tejer. Ajusto aquí para ir escondiendo 1, 2 y 3 cadenitas. Voy a utilizar así estos 3 puntitos, 1, 2 y 3, como el inicio, ¿ven? Así. Entonces, en el centro de estos 3, eso solo va a ser para el inicio, digamos que este es el centro porque aquí tengo 1, 2 y 3. Justo aquí en el segundo, al terminar este tercero, miren, aquí está, ¿no? 1, 2, 3, a esta altura voy a pasar el crochet. Esto es solo al inicio, ya que estoy tomando de esta manera para que forme la mitad, por decir, del triangulito. Voy a tejer ahora aquí dentro 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Vuelvo a girar mi tejido y de paso escondo la lanita. Ahora, no voy a tejer aquí donde prendí recién mi tejido. Voy a tejer en el siguiente inmediato y al mismo tiempo voy escondiendo la lana. Voy a tejer 1, 2 y 3 puntos bajos. Una vez que he tejido 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 cadenitas. Aquí en el mismo lugar donde pasé, voy a volver a pasar. Giro mi tejido para que sea más cómodo trabajar. Ahí está. Y voy a deslizar el punto. ¿Ven? Ya. Vuelvo a girar y vuelvo a tejer aquí 4 puntos bajos. 1. Vamos a acomodar bien. 1. 2. 3. Y 4 puntos bajos. ¿Cómo me va a quedar? Así, de esta manera. Ahora, tejo 1, 2 y 3 cadenas. Entonces, una vez que ya tengo las 3 cadenitas, voy a contar de esta manera. 1, 2 y 3 puntos aquí, en esta segunda fila. Al terminar 1, 2 y 3, al terminar el tercero, voy a pasar el crochet de esta manera. Voy a deslizar el punto. Y dentro de estas 3 cadenitas voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Giro de nuevo y continúo escondiendo aquí mi lanita. Voy a tejer 3 puntos bajos. Aquí donde ven la lana roja, no pues, sino en el siguiente. Bien, entonces 1, 2 y 3 puntos bajos. Y voy a repetir nuevamente. 1, 2 y 3 cadenitas. Aquí paso el crochet, giro así para que sea más cómodo y deslizo. Donde tengo las 3 cadenas, vuelvo a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Bien, ahí está. Entonces, ahora nuevamente, 1, 2, 3 cadenitas y voy a contar. A partir de aquí, 1, 2 y 3. Al terminar el tercero, aquí voy a pasar de esta forma. Giro para que sea más cómodo y deslizo el punto. En estas 3 cadenitas dentro voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Giro mi tejido. Ahora me toca tejer. Miren aquí donde está el rojito. No, pues en el siguiente. Y tejo 1, 2
y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 cadenitas. Aquí, en este mismo lugar, giro así mi tejido para poder deslizar. Y dentro de estas 3 cadenitas vuelvo a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Giro mi tejido. Ahora me toca 1, 2, 3 cadenitas. Cuento 1, 2 y 3. Al terminar este tercero, aquí paso de esta manera el crochet. Giro para que sea más cómodo. Deslizo. Dentro de las 3 cadenas, repito. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Giro nuevamente mi tejido. Lo abro así. Observo y no tejo en este mismo lugar, sino en el que continúa. 1, 2 y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 cadenas. En el mismo lugar paso, giro, deslizo. Dentro de las 3 cadenas voy a tejer los 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Repito, 1, 2, 2 y 3 cadenitas. Cuento nuevamente, 1, 2, 3. Paso aquí el crochet de esta manera. Ahí está. 3, al terminar el tercero paso, deslizo. Y repito, 1, 2, 3, 4 puntos bajos, giro, miro mi tejido así, donde está la lana roja ya tejida, no, en el siguiente empiezo a tejer, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas, aquí en el mismo lugar paso, giro, deslizo y vuelvo a repetir, ¿bien? 4 puntos bajos. Entonces, yo así voy a dar toda esta vuelta decorando la campana. Bien, ahí van 2, 3 y 4. Ahí tenemos de esta manera toda la vuelta. Entonces, miren aquí, ya hemos terminado de dar esta vuelta y voy a cerrar, miren acá, con un punto así deslizado, pero pasando así por dentro. De esta manera. Voy a tejer una, dos cadenitas que equivalen al punto bajo y voy a tejer aquí. Sería 1, 2. Voy a pasar estos por dentro de esta manera. Miren ahí, nuevamente, por debajo. Y ahí voy a tejer el punto bajo. Ahora, 1, 2 y el tercero va a ser de esta manera. Tengo 3 y nuevamente un punto bajo, siguiente un punto bajo, paso el tercer punto bajo de esta manera. Y nuevamente, vamos a acomodar acá, un punto bajo, siguiente punto bajo. Y el tercero va a ir de esta forma, tomando los dos juntos. Y nuevamente, un punto bajo, un segundo punto bajo y el tercer punto bajo va tejido de esta forma. Así doy esta vuelta. Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera de puntos bajos, voy a tejer una cadenita y vamos a dar el acabado final con punto cangrejo, ¿ve? Ahí pasamos y vamos tejiendo el punto cangrejo. Con eso le vamos a dar el acabado final a esta cenefa que decora nuestra campanita. Bien, entonces yo así tejo dos campanitas.
y voy a terminar de tejer esta hilera de punto cangrejo para explicarles cómo vamos a tejer la flor que va a decorar la parte superior de nuestras campanas. Entonces, una vez que hemos terminado de dar la vuelta con el punto cangrejo, simplemente jalamos la lanita y escondemos la lana. Entonces, miren, ahí está. Qué bonito queda el tejido, qué linda luce nuestra campana. Y vamos a trabajar las florecitas. Para las flores, tomamos la lana color rojo y vamos a trabajar y tejer así en un nudito corredizo. Bien, entonces, pasamos de esta manera y voy a tejer una cadenita, vamos a acomodar aquí, vamos a tejer aquí un punto bajo, luego vamos a tejer un punto alto, luego vamos a tejer un segundo punto alto y voy a tejer un punto alto doble. Ahí está, tenemos tres. Ahora voy a tejer una y dos cadenitas, dos lazadas para tejer un punto alto doble, un punto alto simple, un segundo punto alto simple y termino con un punto bajo. Esto va a ser el primer pétalo de mi flor. Nuevamente lazada y voy a tejer un punto alto, un segundo punto alto, doble lazada, un punto alto doble, dos cadenitas, doble lazada, un punto alto doble, un punto alto simple, un segundo punto alto simple, un punto bajo, y aquí tengo el segundo pétalo, y continúo así hasta tener 5 o 6 pétalos. Bien, entonces ahí continúo un punto alto, un segundo punto alto, doble lazada, punto alto doble, dos cadenitas, y así continuamos. Entonces, una vez que tenemos aquí los 6 pétalos, vamos a cerrar aquí donde hemos empezado con deslizando el punto. De esta manera, vamos a ajustar aquí así nuestro nudo corredizo. Voy a jalar para que puedan apreciar y vamos a acomodar ahí los petalitos de nuestra flor. Esta va a ser, como quien dice, la primera capita de pétalos. Voy a hacerle una segunda capa, si desean la hacen de uno solo, dependiendo del tamaño de la campanita, ¿bien? Ahora voy a tejer una, dos y tres cadenas. Y aquí, todavía no voy a ajustar mucho el punto bajo para que ustedes puedan apreciar, no voy a ajustar mucho, perdón, el nudo corredizo, para que ustedes puedan apreciar que aquí donde yo tengo el punto bajo que separa entre pétalo y pétalo, voy a pasar el crochet para ahí tejer un punto bajo. Una, dos y tres cadenitas y hacemos lo mismo en el siguiente. Voy a pasar de esta manera y aquí voy a tejer el punto bajo. Una, dos y tres cadenas. Aquí en el espacio voy a tejer un punto bajo. Bien, así voy a dar la vuelta. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, voy a cerrar con punto deslizado donde empecé las tres cadenitas. Voy a pasar por dentro, me vuelvo a deslizar y voy a tejer una cadenita y voy a hacer aquí el punto bajo. Lazada, un punto alto, lazada, un segundo punto alto, doble lazada, un punto alto doble, una, dos y tres, triple lazada, un punto alto triple, aquí, una, dos, y aquí voy a hacer tres cadenitas, uno, dos, tres, punto alto triple, y dentro
tejo el punto alto triple. 1, 2 lazadas, punto alto doble. Un punto alto normal, simple. Un segundo punto alto simple. Y voy a terminar con un punto bajo. Paso al siguiente grupo de cadenitas y vuelvo a repetir. Un punto bajo. Aquí tenemos la segunda capita de pétalos, ¿ves? Entonces, lazada y tenemos un punto alto, un segundo punto alto, un punto alto doble, un punto alto triple. Vamos a acomodar aquí. Ahora sí. 1, 2 y 3 cadenitas, un punto alto triple. Doble lazada, un punto alto doble. Un punto alto simple. Un punto alto simple. Un punto bajo. Y repito. Bien, así doy esta segunda vuelta. Entonces, miren aquí, hemos dado toda la vuelta. Y lo único que vamos a hacer es cortar aquí. Cerramos deslizando el punto. De esta manera voy a voltear y voy a aprovechar aquí para ajustar la parte central de nuestra flor. Vamos a pasar la lanita de esta manera hasta el centro, aquí donde tenemos, ¿no?, la parte central de la florcita. Y aquí voy a aprovechar en hacer el recogido. Vamos ajustando, calculando que nos quede como nosotros queremos. Formamos bien los pétalos, ahí está. Y entonces ahí tendríamos nuestra pequeña flor para decorar la campana. Aquí voy a hacer unos nuditos y vamos a trabajar las hojitas. Entonces, para las hojas vamos a tejerlas también en un nudo corredizo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Una cadenita, voy a tejer el punto bajo, voy a tejer aquí un punto bajo, lazada, voy a hacer doble lazada, un punto alto doble, 1, 2 y 3 lazadas, un punto alto triple, 1, 2, 3 y 4 lazadas, un punto alto. Vamos a acomodar acá de nuevo. 1, 2, 3, 4 lazadas. Y es 1, 2, 3 y 4. ¿Ven? Un punto alto cuádruple, por decir así. Ahora, 1, 2 y 3 cadenitas. 1, 2, 3, 4 lazadas. 1, 2, 3, 4. Cierro. 1, 2, 3 lazadas y es un punto alto triple, 1, 2, 3 y cierro, 1, 2 lazadas, un punto alto doble, 1 lazada, un punto alto simple y un punto bajo. Bien, así yo voy a hacer la hojita para seguir la misma forma de nuestra flor. También, si desean, pueden hacer diferentes tipos de hojitas. Recuerden que tenemos las hojitas con punto tunecino y ustedes pueden elegir el modelo. Bien, entonces repetimos. Ahora, antes de repetir, voy a tejer aquí 1, 2 y 3 puntos bajos, aparte de que había terminado lazada, y ahora tejo un punto alto. Nuevamente un punto alto doble, 1, 2, 3 lazadas, un punto alto triple, 1, 2, 3, 4 lazadas,
un punto alto de a 4, 1, 2 y 3 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y nuevamente repito así, bien, igual que este. Entonces, una vez que hemos terminado aquí, vamos a terminar tejiendo 1, 2 y 3 puntos bajos. Y nuevamente empiezo a tejer así la tercera hojita. Entonces, una vez que ya hemos tejido ahí los tres puntos bajos, vamos a cerrar aquí deslizando el punto. Voy a cortar y simplemente voy a deslizar. En este caso yo voy a dejar el nudo, este corredizo así grandecito. Estas tres hojitas las voy a colocar acá sobre la flor y con puntaditas las vamos a coser. Entonces, miren ustedes, yo aquí ya tengo la flor. En el centro le cosemos una perlita, también se la podemos pegar. Las hojitas igual las fijamos, las podemos coser, las podemos pegar. Depende del gusto de cada uno de ustedes. Y entonces, ahora vamos a colocar lo que va a hacer que la campana suene. Son estos cascabeles que voy a pasar por este limpiapipa o chenil de esta manera. Lo primero que vamos a hacer es pasar de esta forma, miren, pasa perfectamente de esta manera. Vamos a pasarlo calculando ahí aproximadamente la mitad. Vamos a pasar también por aquí el cascabel de esta manera y le vamos a dar aquí una vueltecita. Podemos pegar o simplemente así torcemos y no habría ningún inconveniente de que se salga. ¿Ven? Entonces hacemos lo mismo por la otra campanita. Recuerden que ustedes las campanitas, si desean las almidonan, si desean no las almidonan, depende del gusto de cada uno de ustedes. ¿Bien? Entonces vamos a pasar de esta manera. Ahora pueden usar el almidón que ya venden listo. En algunos países venden almidón en los supermercados. También pueden usar el almidón casero, que es a base de fécula de maíz. También pueden usar alguna especie de laca para que así quede más fuertecita la campanita. Bien, pero si ustedes trabajan con una lanita o un hilo grueso, pues no van a tener necesidad. Voy a voltear así para hacer aquí una especie de orejita, ¿no? Y vamos a calcular ahí que nos quede, miren ahí, la parte terminal de nuestra campanita. Vamos a ver, como esta campanita es un poquito grande, voy a hacer la orejita pequeña y por aquí podemos pasar algún hilito colgante. Vamos a mirar que el otro lado esté también así. Entonces voy a hacer una orejita bastante pequeñita. Ponemos hacia atrás donde va a ser la costura, o sea, donde hemos hecho la unión del tejido, y vamos a voltear. Por eso, si ustedes van a almidonar, lo ideal es que lo hagan después de colocar esto, ¿bien? Porque si no, se les va a resultar pues muy difícil voltear así la campanita, que está más suave con el tejido. Voy a colocar aquí silicón caliente para generar como una especie de tope y que no se corra, ¿bien? Eso lo vamos a hacer en los dos lados de la campanita. Ahí está. Si desean, también ahí pueden colocar algunas perlitas, coser, hacer algún tipo de topecito. Entonces, una vez que ahí ha pegado, vamos a hacer... Yo voy a colocarle un moñito de cinta simple. Simplemente una tira de aproximadamente... Debe tener unos 30 centímetros. Eso depende del tamaño también del que le salgan las campanitas. Yo voy a hacer un moñito así, muy muy simple, con la misma lanita. Voy a amarrar, si desean también lo pueden hacer con el cordoncillo dorado. Aquí en el centro, donde estoy amarrando, voy a dejar la lanita hacia este lado donde es el derecho. Para ahí
colocar la flor, ¿bien? Entonces, ahí tenemos el moñito. Cortamos, si quieren también aquí aprovechan y ponen el cordoncillo dorado, también puede ser. Yo en esta oportunidad le voy a pegar así. Aquí vamos a colocar nuestra flor que yo la voy a pegar en esta oportunidad. Bien, si desean ustedes pueden coserlo también, ¿no? Como gusten. Yo solamente le voy a colocar así, silicón caliente, voy a aprovechar aquí para que esta lanita quede prendidita. Si ustedes colocan el cordoncillo dorado, aprovechan y lo dejan como colgante. Bien, entonces ahí pegamos la flor. Como ven aquí ya tenemos nuestras hermosas campanitas navideñas terminadas. Miren ustedes qué hermosas han quedado. Aquí ustedes pueden apreciar una que he trabajado rojo con blanco. Queda también súper, súper linda. Miren, lo más interesante es que suenan. Ustedes las pueden colocar en el árbol de Navidad. También las pueden colocar en las puertas, en las ventanas. Es decir, los usos y aplicaciones son múltiples. Miren, acá está la que hemos tejido en el video, que es blanca con rojo. Ella es más grande, es exactamente la misma cantidad. La blanca luce más grande porque la lana es más gruesa. Y la roja luce más pequeña porque la lana es más delgada. Es decir, ustedes con diferentes grosores de lanas pueden elaborar campanitas de diferentes tamaños siguiendo el mismo proceso y el paso a paso que les he indicado en el video. Entonces, espero que se animen a hacerlas. No olviden compartir este lindo y súper fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y recuerden que en Taller Manual Perú tenemos más de 800 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes también pueden ver a través de su televisor, solamente dándole clic en la parte inferior derecha del video donde dice reproducir en el televisor. Este y todos nuestros videos tutoriales los van a poder ver en HD y a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.